La 1:06, escoltes El Dia, escoltes Com Ràdio, i ara ens visita una cantant de Cádiz, que té 27 anys, que va sortir fa 9 anys a un programa de televisió, que es diu Natàlia, que la coneixeu, i que canta així. Hey, yo, what's up? What's going on? It's Natalia featuring Yonja, you know. The best combination ever. I tell ya, for sure, for sure. Natalia, show what you got. Se piensan que fui yo, una muñeca que no sentí, que no sufrí el dolor. Solita me quedé, pero el pasado encallado está, y de frente seguiré. Escucha tus latidos. Dirige tu camino. No te pares. Natalia, bon dia. Hola, buenos días, buen día. ¿Cómo estás? Molt bé. ¿Bé? ¿Bé? Molta caña, ¿no? Mucha caña, sí, esta sí, canción, sí, ¿no? Sí, mucha caña. Sí, ya era hora de venir aquí con mucha guerra y animando a todo el mundo. Tú eres guerrera, ¿no? Un poquillo, pero muy poco, ¿eh? De hecho, tú en el programa este de televisión, que no sé si te gusta o no hablar de él. Bueno, me da igual. Sí, pero tú eres la peque, ¿no? Era la peque, tenía 18 años. Pero ¿sabes? Ya apuntabas maneras de cañera, ¿eh? De que la marcha es lo que te daba a ti vidilla. Sí, porque yo soy un manojo de nervios, entonces a mí lo que me gusta es estar ahí contenta, alegre, animando a la gente, y quiera que no, pues eso se transmite, y era lo que en aquellos tiempos pues hacía yo. Y haciendo cosas sin parar, porque has entrado al estudio, primera cosa que has dicho, ¿qué estudio tan grande? Y qué piano más bonito. ¿Sabes quién lo toca? Manu Guix. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto me ha enseñado ese hombre a mí? De hecho, te ha venido de 24 horas, porque ayer a esta hora estaba ahí tocándolo. ¿Sí? Todos los martes toca. ¡Ay! Pues mira, debería haber venido yo. ¿Te tienes que venir un martes? Pues sí, porque me encanta cómo toca, cómo canta, y además lo quiero un montón, y desde aquí le mando un beso muy fuerte. Pues te está escuchando, seguro. De fet, Manu, si ens estàs escoltant i vols trucar, 93-508-0808, i us saludeu. ¿Hace mucho que no habláis? O... Muchísimo, ¿sí? Pero muchísimo, es que vais muy liados, los artistas sois... Cada uno por su lado. Claro, cada uno... Ahora que si toco no sé dónde, que si tengo la presentación de el nuevo single, sí. Libérate. Libérate. ¿Libérate en qué sentido? Pues es que da mucho juego este título. Ya, todo el mundo me pregunta, ¿te has liberado? ¿Cómo te vas a liberar? ¿De qué estás liberada? Es un título que la verdad es que está dando muchísimo juego. ¿Y qué me quieres preguntar para mí? Pues te quiero preguntar que había una canción muy, muy, muy conocida que se llamaba Libérate. De los años 60, cosas así me lo han dicho. Correcto, que se convirtió casi en un himno del movimiento gay. Pues casi casi va por ahí. ¿Va los por ahí? Temas, sí, pero sobre todo porque es un tema que es una canción que ha salido de mi club de fans, ¿no? Yo estoy muy ahí conectada a las redes sociales y escribiéndome con ellos y tal, le decía, oye, ¿cómo os gustaría verme a mí? ¿Cómo gustaría que fuera mi nuevo single? ¿Qué música? ¿Qué estilo tal? ¿Y qué historia quiere que cuente? Y entonces todos me decían, oye, pues nos gustaría que contara un poco experiencias nuestras y toda, y la palabra que más salía siempre era libérate, libertad, libre, y salió por aquí. Sobre todo libérate es para que la gente se libere, sea uno mismo, se deje de tabús, de historias que hay que disfrutar. Que hay que disfrutar día a día y cada segundo. ¿Ves? Lo que digo yo todos los días en este programa, que hay que pensar que podíamos estar peor, que sí, que estamos mal, que estamos en crisis, que hay mucho paro, a todos nos pasan cosas malas, pero pasamos una vez por aquí solo. Pasamos una vez, no hay vuelta atrás, y lo poquito que pasamos por aquí, bueno, el poco tiempo ya podríamos durar más tiempo a las personas, sí, ¿eh? Sí. Si llegamos bien, sí. Si llegamos bien, sí, la verdad si no, es que no. sí. Yo si que no, tengo no. Un poco el síndrome de Peter Pan, las ya. Cosas como son. Bueno, pero es que tú puedes tener el síndrome de Peter Pan porque tienes la edad de Peter Pan. Bueno, ya me gustaría a mí tener la edad de Peter Pan, ¿eh? Ya cumplí yo los míos, han pasado 9 años, desde que, como tú dices, desde que entré en aquel famoso programa. Sí, que un programa del que ha salido mucha gente, ¿eh? Muchos cantantes, muchos artistas, pero que al cabo de los años hay algunos que como que desaparecen, ¿no? Que no sabes dónde están. En cambio, aquí lo presente, no le va mal la cosa, ¿no? Hay que trabajar mucho, hay que trabajar muchísimo, hay que hacer cosas nuevas, hay que cada vez que sacas un proyecto, pues renovarte, mostrarle al público algo nuevo, tanto en estilismo como a la hora de cantar, como en el videoclip. Es que si no te caducas, la gente se cansa de ver lo mismo. Pero aquí la primera que se cansa soy yo, ¿eh? ¿Sí? Sí. O sea, tú eres un culo inquieto, ¿no? Totalmente. Sí, yo no sé qué es estar quieta. Yo ni veo la tele quieta. Yo tengo que estar o jugando con la Nintendo, o leyendo, o haciendo pulseritas con hilos, que me encanta mucho, y hacer cosas. Mientras que te hacen la entrevista, tienes que estar, por ejemplo, pendiente de las redes sociales, como ahora. Sí, es que no sé si he intentado subir la foto a mi Facebook, que es Natalia Rodríguez Gallego, por sí. Si alguien quiere ser mi amigo. Vale, pues mira, yo te acabo de añadir ahora. ¿Ah, sí? Sí. A ver si te tengo. A ver.
Pues mira, soy la un chico foto, así muy guapito con... Pues no me ha llegado todavía tu petición, pues, te tiene que... Míralo bien, haz ahí refresh, actualizar. Ay, espérate, pues no me y de mientras todavía. Que tú lo miras y aceptas la petición, evidentemente, así puedo ver si has colgado la foto, saludamos a alguien que tú nombrabas hace un momento. Te tengo aquí, ya, ¿sí? Aquí te tengo, perdona. Aceptar. Lo tengo en el móvil, ¿eh? Me tienes en el móvil, sí. Sí, aquí estoy. Hay quien me tiene en el bote, tú en el móvil. Sí, ¿eh? Aquí sí. Estoy, ya está, yo te tengo aceptado, muy bien. Muy bien, aceptados estamos. Manu Guix, bon dia. Bon dia, Vico. ¿Qué tal? Molt bé. No me digas, Manu, ¿cómo estás? Natalia, querida, ¿cuánto tiempo? Ay, con aquel héroe, ¿te acuerdas? Como un libro. ¿Cómo estás? Muy bien, qué alegría verte. Verte, no, escucharte. Bueno, ya estoy oyendo que nuevo disco, nuevo single, no paras, ¿no? Ahí estamos dándolo todo y además, Manu, lo he compuesto yo, ¿eh? No, me lo puedo creer. Sí, me puse con la guitarrita en casa y con mi hermano con el piano y ha salido el temita ahí de nuestras entrañas. ¡Qué bueno, hombre! ¡Claro que sí! ¡Como tiene que ser! ¡Claro! ¡Como los buenos! Manu Guix, dime. ¿Qué recuerdas tú de Natalia, aparte de este héroe que hablabais ahora? Yo recuerdo que le gusta el azul celeste. ¡Ay, Dios mío! Perdona, ¿por qué has dicho el azul celeste? Sí, porque es celeste. Es tu color. Es mi color. Era mi color, ya ha pasado era blanco. Era tu color, ya no, ¿eh? Pues hoy viene de negro, Manu Guix. ¡Caramba! Lo sepas. Muy elegante, ¿eh? Ya como más madura, ¿eh? Con 27 años, pero madura. ¿Eh? Y no tendrás, ¿no? Un piano, Manu Guix, ahí a mano. Ahora mismo, ¿no? No. Estoy mezclando y no tengo un piano ahora. ¿Qué estás mezclando? ¿Estás haciendo un batido? Sí, un batido, sí, unas natillas. Manu, ¿sabes qué te tengo en mi iPod? No me lo puedo creer. Sí, hay una canción que me encanta, la de... Lucas, sí. Work. Me encanta esa canción, de verdad, o sea, qué me bueno. Encanta. ¿A que no te lo esperabas? Pues la verdad es que no. Pues que sepa que la tengo y me encanta escucharte. Qué guay, qué ilusión. Pero no quieras tú acaparar protagonismo, Manu Guix, que tú ya tienes tu día de gloria los martes, ¿eh? Oye, la estrella es Natalia. Correcto. Ya lo sabemos. Porque tú què recordes d'aquell héroe que a tots ens va deixar flipats en aquella primera edició d'Operació Triunfo? Tu també vas flipar tant que una persona tan jove... ¿Tenías, qué, 19? 18 años. Sí, sí, sí. Casi que te tenían que firmar los padres. Sí, más o menos. Estuve ahí al límite para entrar, sí, sí. ¿Y tú recordas aquel héroes, Manu? Es que eran todos muy jóvenes. Ya. Pues tú aún también estás joven, Manu Guix. Bueno, no te quejes, ¿eh? Pero yo tenía 21 añitos, ¿eh? En OT1. ¿Tú tenías 21? Claro, en el año ¡qué fuerte, 2001, tío! 21. Sí, sí, sí. Ah, pues ya, yo pensaba que eras como eras profe, eras tan profesional, estaba sí, ahí. Sí, pero todo esto lo hace, pero luego no. Yo pensaba que... Es un gamberro este tío. Mayor, ¿eh? No, que va. Lo que pasa es que lo lleva mal los años. Manu, vos que... Es broma, ¿eh? Vos que hacemos un héroe, una miqueta, un truset, aviam, si os recordas. Pero tú no te atreverías, ¿no? A hacerle unos coritos ahí, una segunda voz, Manu, por teléfono. ¿Yo? Hey. A ver, va, dispara. Venga, va. Oye, ¿y esto va a tiempo real? Esto va a tiempo, más o menos, sí. ¿Quieres un poco de reverb y eso para vestir? No, me da igual. Pelo, venga. No sé si se acordará el de la letra. Manu, o... Manu es un iPod. No. Le llaman el iPod Manu. ¿Sí, no? Sí. A ver, Manu. A ver, ¿qué pasa? ¿Ahí bien? ¿Sí? Sí. Hola. Venga, tengo un piano. ¡Ay, qué bueno! Sabía yo que había que apretarle. Vámonos. 1, 2, 3, sí. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. ¡Ya, no! ¡Bravo! 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 Manu Guix, explícanos la verdad. ¿Qué? ¿A qué has tocado el piano con el iPod? No, hombre, no, ¿qué pasa? ¿Era un piano? Era un Rode, es un piano eléctrico que tengo aquí, que lo he abierto un momento en una sesión de mezclas y ¡pam! ¡Qué bueno! A Natalia, hombre... ¡Qué menos, ¿no? Se ha comprometido Natalia a venir un martes contigo, ¿eh? Hombre, pues estaría pues maravilloso, sí. Nos marcamos unos dúos y venga. Ay, me encantaría, sí, me encantaría de verdad. Porque bueno, y añadiros al Facebook, que no puede ser esto, hombre. Yo te tengo, Manu. Uno no se encuentra ahora mismo te busco. Vale, Natalia Rodríguez Gallego. Vale, i mentrestant, Manu, tornem a posar i escoltes el single que avui ens presenta, que es diu Libérate. Manu, libérate un poc, hombre. Venga, vamos. Venga. Hey, yo, what's up? What's going on? It's Natalia featuring Young J, you know. The best combination ever. I tell you, for sure. Natalia, what you got? Se piensan que fui yo una muñeca.